estas sesiones de este seminario. Voy a explicar, pero muy brevemente, no me quiero extender demasiado y ya empezamos con cierto retraso. ¿Cuáles han sido los precedentes del seminario? Digamos, ¿por qué llegamos a la conclusión? Especialmente, en primer lugar, Laura Herrero y yo, de que merecía la pena interpelar a compañeros nuestros, profesores en su mayoría de asignaturas como corrientes actuales de la filosofía, profesores de asignaturas muy relacionadas con filosofía del siglo XX. También en parte tocaremos, desde luego, filosofía del siglo XIX. Nos pareció a Laura y a mí, desde luego por la carga docente que teníamos este curso, pero también por intereses propios, que en esta facultad, quizá encuentros de profesores y encuentros que permitieran en forma de seminario intercambiar planteamientos, comparar decisiones que se podían haber tomado acerca de programas específicos de asignatura, pues era una experiencia que hemos dejado pasar. Es una experiencia de la que no nos hemos preocupado demasiado, ¿no? Un seminario como este, que intenta, digamos, reunir, seleccionar una serie de posiciones acerca del Estado y el derecho en el siglo XX, tiene como público más directo, desde luego, esos estudiantes de las asignaturas a las que he hecho referencia, interesados también en ver, digamos, a los profesores, ¿no? a los distintos profesores, debatir, discutir y confrontar planteamientos, pero desde luego un público al que este seminario está también muy dirigido, pues son los estudiantes de esa asignatura un tanto peculiar, ¿no? Que es el TCG, que es la preparación de trabajo de fin de grado, los cuales pues se sienten por lo general bastante en soledad, ¿no? Parece que tienen que, en fin, hacer una cierta travesía del desierto en solitario por la falta de tutorías que no sean pues, los encuentros individuales con los profesores, ¿no? A esto se le suma un proyecto de innovación educativa como es Contrapicados y Puntos de Fuga, otras historias de la historia de la filosofía, que es un proyecto concedido por la Complutense para este curso, que también desde luego se integra en la organización del seminario. Y bueno, tomamos la iniciativa, dos grupos de investigación, los dos en evaluación, pero uno establecido desde luego y el otro por establecer, Pensamiento Español Iberoamericano, coordinado, dirigido por José Luis Villacañas, y Normatividad, Emociones, Discurso y Sociedad, coordinado por mí en la facultad. Decidimos organizar, coordinar este encuentro y este seminario, y bueno, pues esa es un poco la plataforma que le ha dado sentido. Nuestro propósito de hacer copartícipes de las miradas que aquí se presentan a los estudiantes es total. Intentaremos que en los debates que sigan a las intervenciones, pues precisamente los estudiantes a los que he aludido, sin descontar por supuesto a los doctorandos que llevan la sala, son más que cordialmente invitados a hacer preguntas y a intervenir de manera activa en la discusión. Y bueno, dicho esto, y recordando que los ponentes tenemos unos paquetes variables, no demasiado variables, pero algo flexibles, de 30 minutos aproximadamente, paso a presentar, misión casi imposible, a José Luis Villacañas, del que, en fin, es más fácil mencionar aquello, no aquello de lo que no sabe, sino aquello de lo que no se ha ocupado, el tiempo para ocuparse, que nos hablará de una de sus obsesiones, de una de las líneas de fuerza principales de su trabajo, como es Weber, democracia y racionalización material del derecho. Gracias, Nuria, por organizar este seminario y por organizarlo dentro de un contexto que me parece
decisivo en la facultad, que es pues, este tipo de exploración, de que en un momento determinado pueda ser la coordinación de docencia y la coordinación de asignaturas centrales del grado. Gracias naturalmente a Laura también por colaborar en esta organización y por hacer partícipe a nuestro grupo de investigación que efectivamente está en evaluación y que dentro de los elementos de la evaluación implicará un cambio de nombre que sea un poco más descriptivo de lo que es pensamiento español y iberoamericano. Mi exposición, que va a ser oral, porque tengo un texto demasiado largo, se centrará en tres aspectos. Un primer aspecto que leeré, que es la desintegración de la teoría clásica del Estado por parte de los dos teóricos complementarios y contrarios, que son Hans Kelsen y Carl Schmitt, ¿no? Cómo ellos dos destruyen la mirada forjada por Jelinek en la Allgemeine Staatslehre, y situaré a Max Weber justamente dentro de esa mirada de Jelinek, ¿no? Una mirada libremente desplegada, pero en cierto modo muy fiel al que fue su verdadero amigo intelectual, ¿no? Se ha hablado mucho de los amigos intelectuales de Weber, pero el verdadero amigo intelectual de Weber fue Jelinek. No existe posiblemente en toda la historia del pensamiento un epitafio, un discurso fúnebre tan emocionante como el que Weber le dedica a Jelinek, la muerte de Jelinek, una muerte en sí misma emocionante, y que constituye una pieza de la literatura alemana. Por todo el que lo juzga, constituye una pieza importantísima de la literatura alemana, ¿no? Como podéis suponer, sitúo a Max Weber dentro de una defensa del Estado democrático, una defensa del Estado democrático, y sitúo a Max Weber dentro de lo que podríamos llamar un diagnóstico anticipado de la ruptura de la idea del Estado en la República de Weimar. Esto nos permite vincularnos, ¿no?, a otros momentos en los que hemos participado en esta misma sala, en los que no entraré. Dicho este contexto, mi exposición, como digo, tendrá tres partes. Esta primera, que es situar, ¿no?, la destrucción de la teoría del Estado. Una segunda, que posiblemente parezca alejada de los planteamientos acerca del Estado y del derecho, pero que, a mi modo de ver, es fundamental, porque hablará de la teoría weberiana de la acción racional. En la medida en que estemos hablando de racionalización, de legitimidad racional legal, racionalidad material, etcétera, etcétera, es completamente inevitable darnos cuenta que el Estado, para Weber, impulsa una acción racional en todas sus modalidades y que, en cierto modo, si no tenemos claro cuál es la estructura misma de la acción, es muy difícil entender cuál es la estructura misma de la acción del Estado, ¿no? Por lo tanto, el segundo punto será algunos comentarios a la teoría de la acción, que creo que ha sido completamente mal interpretada desde los tiempos de Lukács, y mal interpretada de manera, en mi humilde opinión, extraordinariamente parcial, puesto que Lukács conocía perfectamente a Weber, pero el Lukács que se enrola en Historia y Conciencia de Clase, naturalmente parte de una estrategia fundamental, que es mostrar la superioridad teórica del marxismo, ¿no? Y por lo tanto tenía que mostrar las limitaciones de lo que él llama el formalismo weberiano, que en ningún momento es formalista, y justamente mi tesis lo que aspira a mostrar es que hay una racionalización material, ¿no?, que no es una mera racionalización formal. Desde este punto de vista, esta teoría de la acción nos lleva inevitablemente a una teoría de la responsabilidad,
y que yo juzgo intrínseca a una fundamentación democrática del Estado. Esto es, no podemos hablar de una estructura de la acción del Estado sin acogernos al modelo de lo que es acción sometida a la responsabilidad, a la ética de la responsabilidad. Y espero de este modo mostrar que esa forma del Estado, esa forma del Estado que lleva adelante una racionalización completa, formal y material, no es una entelequia, no es una estructura teórica, sino que es la constatación de una dinámica histórica. Esto es, la constatación de un pulso de la modernidad, de una estructura histórica que genera una serie de fuerzas y que naturalmente no están muertas. Esas fuerzas no están muertas. Más Weber, naturalmente, esas fuerzas hacía referencia en su época, y hay muchos de los elementos de Weber que son estrictamente epocales y que un lenguaje filosófico no tiene por qué hacerse cargo en su abstracción de ellos, pero esas fuerzas históricas para Marx eran siempre las fuerzas de una burguesía consciente, políticamente consciente, por lo tanto no de un bourgeois sino de un citoyen, y las fuerzas de responsables del mundo obrero. Esto es, fue siempre su esquema de cooperación en las formas del Estado democrático, esto es, las formas sociales que soportan desde el punto de vista histórico el Estado democrático, vincularse a estas dos fuerzas. Estos son los tres elementos de mi exposición, y paso rápidamente al primer punto, ¿no? La posición de Weber en relación con el Estado de Derecho, con el Estado y el Derecho, despliega, en mi opinión, intuiciones básicas de George Jelinek, y resulta difícil apreciar su complejidad sin tener en cuenta la construcción del Allgemeine Staatslehre de su querido amigo. Como es sabido, esta construcción quedó desarticulada por el doble ataque complementario, pero contrario, de Hans Kelsen y de Kai Schmidt, y solo fue débilmente rearticulada, muy conscientemente, pero débilmente, en la medida en que es una obra póstuma, por Hermann Hesse. Pues la clave de toda la construcción de Jelinek era su aspiración a conciliar la dogmática jurídica con la sociología jurídica, ¿no? Esto es lo que quiere hacer la Allgemeine Staatslehre, recordando que la mediación inevitable entre dogmática jurídica y sociología jurídica era la dimensión política que toda realidad jurídica tiene en su último fundamento. Para proteger esa dogmática de la contingencia de la política, de una contingencia que ya se tornaba angustiosa, Kelsen forjó su sistema de autonomización del derecho respecto de toda consideración de la soberanía, ante la evidencia de que la acción soberana implicaba, tal y como se estaba entendiendo, implicaba consideraciones de justicia material que en su procedencia de lo que él llamaba las aporías del derecho natural generaba interpretaciones contradictorias que amenazaban con derruir la sistematicidad y la univocidad de las normas jurídicas. Esta estrategia, que aspiraba a cerrar la coherencia científica del derecho, separaba la forma jurídica de cualquier consideración política y ofrecía la organicidad de las normas como procedimiento al servicio de cualquier voluntad material, que quedaba así caracterizada como un asunto extrajurídico y extranormativo. De este modo, lo decisivo de la estrategia de Kelsen consistía en desconocer la separación radical entre racionalización formal y material del derecho. Kelsen veía que la única posibilidad de la primera, racionalización formal, pasaba por eliminar o por reconocer el carácter imposible de la segunda, pues la materialidad del derecho no podía ser racionalizada de ninguna manera, y amenazaba con sus contradicciones internas
a la racionalización formal. Por supuesto que Kelsen era un demócrata y pensaba que la democracia debía desplegarse a través del derecho. Sin embargo, Kelsen consideraba la democracia como un medio de configurar la voluntad política a través de la mayoría. Y era especialmente racional, esto era un medio racional, en la medida en que se asumía la imposibilidad de fundar científicamente las opiniones. Pero al considerar los fines materiales del derecho como extrajurídicos y extrarracionales, resultaba claro que esta posición implicaba considerar el derecho como un instrumento formal de la democracia, en modo alguno vinculado intrínsecamente a fines que pudieran brotar de la voluntad política, que pudieran y debieran brotar de la voluntad política, fuera esta, en el caso de Kelsen, fuera esta democrática o no. Eso le permitió a Kelsen considerar el Estado soviético como un Estado de derecho, y al abandonar toda noción de legitimidad diferente de la legalidad, se colocó ante el dilema de considerar legal y legítimo usar la democracia para destruirla por medio del derecho. Y esto es la contradicción básica de la defensa que hace Kelsen de la República de Weimar. No tiene argumentos reales para decir que es ilegítimo usar la democracia y el derecho para atentar contra la democracia y contra el derecho. Porque el derecho es meramente una técnica, es meramente un procedimiento formal. La posición de Smith era justo la contraria. Smith estaba muy interesado en considerar que se debía incluir algún tipo de fin material del derecho que estuviera indisponible a la formación de una voluntad mayoritaria forjada sobre las opiniones de los votantes, que estuviera completamente indisponible a las instancias gubernativas normales, que fuera un límite real a la acción gubernativa. Con ello pretendía dejar claro que ni siquiera una voluntad democráticamente formada podía dirigirse a cualquier fin contrario al fin interno del ordenamiento jurídico. En su opinión, ese fin interno, metagubernativo y neutralizado, esto es, neutralizado significa que no estaba en discusión, que no podía ser decidido, debía formar parte del Estado y ponerse en primer plano, limitativo, cuando la dimensión instrumental del derecho en manos de un gobierno pudiera dirigirse contra él. Entonces, alguna instancia metapositiva, jurídica y política a la vez, formadora del Estado, podría clausurar el derecho positivo e imponer los fines materiales del Estado sustanciados en la parte sustantiva, existencial de la Constitución. Por medios, y eso podía hacerlo por medios políticos, extrapositivos, pero no extrajurídicos. Pues ahí, en esas dimensiones jurídicamente internas a la Constitución, residirían lo que podemos llamar los derechos del soberano, en tanto expresión de una voluntad política existencial del Estado. Esto es, Smith incorporaba determinados valores materiales y fines materiales propios del Estado, sustanciales del Estado, a lo jurídico-político, y definía instancias capaces de defenderlos y protegerlos y representarlos. Estos valores no se podían articular bajo el medio del derecho dispositivo, el derecho disponible, pues eran eran internos al derecho en tanto parte sustantiva y existencial de la Constitución. Frente a la voluntad de Kelsen de separar derecho y lo político, Smith generó la voluntad contraria de unificarlos en algún punto de forma inseparable. No hay derecho sin ese elemento político-jurídico orientado a fines materiales internos
propios del derecho positivo, que es eso, ese elemento político-jurídico orientado a fines materiales, en el que lo jurídico y lo político se vinculan de un modo inseparable, es el estado de excepción organizado por el soberano. O sea, el soberano ahí es naturalmente una instancia jurídico-política, aunque es metapositiva, pero es representante de la dimensión sustancial y existencial material de la Constitución. Este planteamiento tiene como supuesto la ruptura del momento de la mirada integral del derecho del Estado democrático que Jelinek había intentado configurar defendiendo una continuidad de derecho, sociedad y política, y que Max Weber desplegó con una mirada libre, pues Max Weber luchó por mostrar que el Estado moderno no es comprensible sin una convergente racionalización formal y material del derecho, y que en el seno de estos procesos se debía considerar la situación de crisis del Estado de los años 20. Ahora, naturalmente, no podemos centrarnos en esto. Solo diré algunos elementos. El Estado, para Weber, no desaparecía tras la evolución autónoma y científica del derecho hacia una codificación lógica. No había surgido por el mero valor de la sistematización y la cientificidad del derecho, ni por perseguir su lógica científica. Por eso tampoco había emergido como un instrumento racional al servicio de cualesquiera fines. Este era el punto de partida que se abandonó en Kelsen, carente de sentido histórico del Estado. O sea, Kelsen finalmente lo que no tiene es el más mínimo sentido histórico del Estado. Al separar la ciencia del derecho del devenir de la voluntad política, Kelsen estaba condenado a considerar el derecho como un instrumento racional para fines irracionales. Realmente, cuando Lucas está criticando el formalismo neokantiano, a quien está criticando es a Kelsen. No, a ver, al separar la ciencia, bien, esto ya lo he dicho, para impedir que el Estado, como instrumento, pudiera estar al servicio de cualquier fin posible, por ejemplo, la supremacía de la raza o la clase obrera universal, Smith intentó encapsular en su seno unos fines propios, existenciales, la defensa de órdenes concretos, en su facticidad. Pero eso tampoco es derecho material. Eso es facticidad histórica, pero al margen de cualquier comprensión del derecho material y de cualquier elemento de justicia. Esto puede ser el punto de partida de un supremacismo cultural, de un supremacismo estatal, de un imperialismo, de lo que queramos. Pero esto, estos fines de órdenes concretos, estos fines materiales versados en órdenes concretos de existencia meramente fáctica, no tiene ningún elemento normativo. Pero para Weber existen dimensiones normativas formales del derecho, pero existen dimensiones normativas materiales del derecho, que son los fines materiales del Estado, no son existenciales. Para Smith, los fines del orden concreto en último extremo se expresaban en la voluntad de unidad del Estado. Una voluntad del Estado que ni siquiera estamos en condiciones de decir que sea el fin de una racionalización material del derecho. O sea, hay posibilidad de entender que la unidad del Estado no sea parte de la racionalización material del derecho, ¿no? Por lo tanto, no puede elevarse a fin último, obvio, ¿no? Porque eso implica la diferencia existencial amigo-enemigo, y esas dimensiones existenciales indudablemente están completamente ajenas a toda dimensión normativa. Aunque para Smith permitían suspender los usos instrumentales del derecho cuando se dirigiesen contra esos fines. Como es obvio, esas condiciones existenciales eran destilados de la dimensión histórica del Estado. De este modo, Smith introdujo una comprensión histórica del Estado, la que le faltaba a Kelsen, pero una dimensión histórica del Estado en la que hizo valer el carácter normativo de la facticidad.
al margen de cualquier otro tipo de reflexión normativa sobre esa propia historia. Acabo el primer punto, paso al segundo, que es el menos intuitivo y espero no hacerlo demasiado complicado. Como sabemos, se trata de teoría de la acción. Como sabemos, en el parágrafo segundo de Wirtschaft und Gesellschaft, las páginas 12-13, Weber expone de una manera muy sucinta, porque lo que él está haciendo no es filosofía, sino avanzando conceptos instrumentales, expone lo siguiente: la acción social, como cualquier otra acción, puede ser, uno, racional con arreglo a fines, determinada por expectativas en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esas expectativas como condiciones o medios para el logro de los propios fines, racionalmente sopesados y perseguidos. La acción es racional con arreglo a fines cuando sucede esto. Dos, racional con arreglo a valores, determinada por la creencia consciente en el valor propio, ético, estético, religioso, como se le interprete, de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado, o sea, puramente en mérito de ese valor. Tres, afectiva, especialmente emocional y a través de afectos y estados sentimentales actuales. Cuatro, tradicional, determinada por una costumbre arraigada. Weber, naturalmente, cuando propone esto, no quiere decir que existan estas cuatro formas de acción. En los casos muy excepcionales, que son a los que se acoge Smith, los casos muy excepcionales, extraordinariamente raros, podemos hablar de formas puras de esto, ¿no? Weber lo que dice es que en toda acción racional se pueden identificar estos tipos si subrayamos mucho las específicas insistencias en alguno de esos elementos, ¿no? Ahora, lo más lógico, dice Weber, es que en toda acción social se den toda acción social tenga estos cuatro tipos incluidos, ¿no? Dice Weber, incluso en la acción racional más estricta de arreglo a fines, que es la acción de un actor con su banquero, dice, incluso en esa acción, que es la más pura, perfectamente dirigida a medio fines, dice, es imposible no tener dimensiones afectivas y no tener dimensiones tradicionales, ¿no? De hecho, yo conozco mucha gente que se ha arruinado cuando le dijeron, saca las acciones de Bancaja. Dijeron, no, Bancaja, son las acciones que me dejó mi padre, yo no puedo sacar las acciones de Bancaja. Arruinados completamente. O sea, no hay manera en una acción social de romper de forma radical esos cuatro elementos. Ahora bien, Weber sabe que solo en dos casos extremos se puede hablar de una diferencia entre acción racional con arreglo a fines como completamente distinta de una acción racional con arreglo a valores. Dice, es cuando la reflexión sobre medios, la reflexión sobre condiciones, la reflexión sirve específicamente a deseos que el ser humano no tiene por qué racionalizar ulteriormente. Y en el otro lado, cuando los valores se consideran como valores trascendentes, revelados, absolutos, y en este caso se vincula uno a la realización de ese valor completamente, con ninguna consideración respecto de las consecuencias o de los medios, ¿no? Esto es, cuando una acción en el fondo pasa a ser completamente religiosa o completamente carismática o completamente gesinuneti, completamente destinada a la realización de ese valor por su valor absoluto, que entonces puede prescindir de cualquier tipo de relación con medio. Pero si ese valor está, obviamente, como suele suceder en la vida,
reflexionado, racionalizado, estudiado en su coherencia, estudiado en la coherencia con los demás valores, etcétera, etcétera, entonces la acción racional con arreglo a fines solo es racional respecto a los medios. Esto es, la acción racional con respecto a fines debe entenderse como acción racional respecto a medios. ¿Por qué? Porque ya ha habido una racionalización respecto de los valores a los que sirve. Por supuesto, cuando la acción social incorpora reflexión profunda sobre los medios y una reflexión profunda sobre los fines y valores, entonces decimos que hay una acción, no es decir una TIC, sino una acción de responsabilidad, que es una acción que racionaliza medios, que racionaliza valores, que por lo tanto racionaliza objetivos en la medida en que sean compatibles, en la medida en que los medios afecten al sustrato propio de valor, en la medida en que ese valor condicione, neutralice, contradiga otros valores, etcétera, etcétera. Y a esa forma de acción social específica es la que soporta la ética de la responsabilidad, que naturalmente no es ajena a valores, es ajena a una interpretación absoluta, sublimada, idealizada, revelada del valor. Creo que no puedo dedicar más tiempo a esto, pero la clave, apliquemos esto al modelo del Estado, ¿no? Lo que dice Weber respecto del modelo del Estado es que, naturalmente, a ver qué me queda para esto. Tres minutos. Lo que dice Weber respecto al modelo de Estado es lo siguiente, que, por supuesto, el Estado es un proceso histórico, y un proceso histórico específicamente occidental, atención, ¿no? Como la ciencia, por mucho que una vez que el proceso se ha consumado históricamente, puede ser de naturaleza universal. Esto no quita una cosa, no quita la otra. Ahora bien, lo específico del Estado moderno, igual que lo específico del capitalismo moderno, etcétera, para Weber, consiste en que se ha dado como una constelación de fuerzas, o sobre una constelación de fuerzas, que por una parte, ha estado en condiciones de fortalecer de una manera extraordinariamente intensa el derecho del jurista. Esto que a Kelsen le pone eufórico, el derecho del jurista, porque era lectivamente afín con otra serie de fenómenos fundamentales de la modernidad. Esto es, el derecho del jurista, el derecho científico, sistematizado, lógico, claro, terminante, racional, Occidente lo ha desplegado fundamentalmente porque era lectivamente afín, esto es, formaba parte de una constelación que apoyaba recíprocamente otro tipo de elementos. Por ejemplo, el elemento de la ciencia. Esto es, era un derecho atravesado por las universidades, atravesado por la exigencia de racionalización científica. Es verdad, Kelsen, es verdad. Pero esto era así, Jelinek, porque en el fondo esa calculabilidad del derecho estaba íntimamente vinculada a la calculabilidad específica del mercado. Y por lo tanto era electivamente afín con el capitalismo emergente. Pero todavía más, esto era electivamente afín con el derecho del príncipe. Luego podemos entrar a esto. O sea, no, posiblemente los dos autores del siglo XX que están en condiciones de mostrar la dimensión específicamente política, fuertemente política, la impronta política que ha dejado el príncipe en la historia de la política occidental es Gramsci y Weber, naturalmente. El derecho del príncipe, en este sentido, el príncipe como una figura, es un derecho que se opone al derecho subjetivo de la nobleza, se opone al privilegio, se opone a todos los juristas honoratiores y aristocráticos,
que son siempre, que se caracterizan siempre por una aspiración, monopolizar, ya lo sé ya, monopolizar la interpretación del sentido de su propio derecho. Por lo tanto, el derecho del príncipe es selectivamente afín con el derecho de racionalización, tanto de la ciencia moderna como del derecho de calculabilidad del espacio de mercado propio del capitalismo emergente. Pero fundamentalmente él está interesado en neutralizar, como es obvio, el derecho de rebelión, el principio de derecho subjetivo, el principio de anarquía feudal, el principio de derecho subjetivo y privilegio. Y por lo tanto está muy interesado también en la construcción de una administración racional. Ahora bien, Weber, esto es un pasaje muy interesante, dice que esto en el fondo, la lógica que hay aquí en el fondo, ciertamente es la lógica de el contrato, es la lógica del mercado. Y sin embargo, el derecho moderno, el Estado moderno, no se comprende solo desde la lógica del mercado. Dice Weber, se comprende desde la lógica del entendimiento. ¿Y qué es la lógica del entendimiento? Weber dice que la lógica del entendimiento es, en cierto modo, el complemento que la historia del Estado muestra de manera, la historia del Estado moderno, no de otras cosas que se llaman o que dicen que son Estados, ¿no? El Estado moderno, el derecho del príncipe y el derecho del jurista, que el príncipe le entrega, porque es lo calculable, está siempre sometido en el Estado moderno a el refuerzo de la aceptación o del rechazo del derecho del pueblo. Y eso, esa aceptación o rechazo del derecho del jurista por el derecho del pueblo, es la lógica del entendimiento. Esto es, el jurado popular. El jurado popular es específicamente interno del derecho moderno. El jurado popular comunitario, que se asesora para mantener la racionalidad, la previsibilidad, el cálculo, la formalidad, la racionalidad formal, está siempre sometido a que el derecho del pueblo, esto es el derecho comunitario, el derecho del juzgado popular, diga no. Y no, atención, no, atención, por criterios materiales de equidad, de justicia, criterios materiales concretos de juicio. Y eso impone una lógica que no es la lógica del mercado, que no es la lógica del cálculo, sino que es la lógica del entendimiento en la comunitario, del entendimiento en la sentencia. Por supuesto que este esquema, que es el esquema que está diseñado, en 1525 está diseñado ya por Johann Oldendorf de manera muy clara, este esquema es el esquema que va a ir configurando a lo largo de la modernidad la evolución del derecho del pueblo. Y la evolución del derecho del pueblo sostenido sobre cuestiones de justicia material, esto es, cuestiones de derecho natural, cuestiones de justicia, cuestiones que están forzando novedades respecto de la lógica formal, pero desde argumentaciones jurídicas basadas en la lógica de un derecho material, que por supuesto en la evolución de Occidente está íntimamente relacionado con lo que en aquel tiempo se llamaba derecho natural y posteriormente se llamó derechos humanos, para entenderlo, ¿no? En este sentido, para Weber hay una continuidad de esa comprensión del derecho del pueblo basado en el entendimiento con el derecho con el derecho revolucionario, esto es, con el derecho que manda directamente a la propia comunidad, reposa sobre la propia comunidad, imponer criterios estrictos de justicia material que implican transformaciones en la lógica formal del derecho. Weber dice de un modo extraordinariamente claro, voy a leer ese texto porque con esto acabo, Nuria, no quiero...
Weber dice que la lógica de la racionalización formal, en la medida que está sometida al mercado, entra continuamente en tensión y en contradicción con la lógica del entendimiento, en la medida en que está sometido al criterio de justicia. Y esto, esta tensión es la vida del Estado moderno. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, y Weber está obviamente, ¿no?, recogiendo muchas cosas de Marx, Weber se da cuenta que disminuye la coacción formal para aquellos que desde el punto de vista económico se encuentran en la posibilidad de hacer uso de tales autorizaciones jurídicas. Esto es, que el acceso a la racionalidad formal no está sometido a norma de derecho natural material, sino que el acceso a la racionalidad formal del derecho está regido por una completa carencia de equidad, está regido por una completa inequidad en la medida en que desde el punto de vista económico se encuentra la posibilidad, solo se autoriza, solo se alcanza, solo se llega a la posibilidad de hacer uso de las autorizaciones jurídicas. Y por lo tanto, si entregamos el derecho a la vida solo de la racionalización formal, el ensanchamiento real de la esfera personal de libertad, dice Max Weber, no está garantizado. El texto claro es el siguiente: la igualdad formal garantizada por la justicia legal, basada en principios formales, tiene que producir siempre, en virtud de la desigualdad con que se haya dividido el poder económico legalizado por ella, la consecuencia de que los postulados materiales de la razón política aparecen vulnerados. Pero esto repugna a todos los poderes. Dice, esto repugna a los poderes autoritarios, por supuesto, a la teocracia, al patriarcalismo y a la democracia. Porque reduce la dependencia de la práctica jurídica de las decisiones de los conciudadanos y puede acrecentar especialmente las probabilidades de una progresiva diferenciación de la situación económica y social de poder. Por lo tanto, esta tensión entre racionalización formal y racionalización material no puede morir. Y esto naturalmente se puede elaborar en conceptos kantianos, de lex permisiva, como se quiera, pero la cuestión es que esa es la vida del Estado. Y esa vida del Estado implica estar en condiciones de generar prácticas materiales de equidad, de igualdad, de libertad, de autonomía, etcétera, etcétera, que estén en condiciones de neutralizar el angostamiento de la forma de libertad personal y material producida por la ética, por la lógica formal, lógica del mercado. Y concluyo, esto es lo que en democracia, esto es el sentido profundo de la democracia. El sentido profundo de la democracia es activar máximas desde la política, esas máximas de derecho material, de justicia material, activarlas mediante actores que estén en condiciones de innovar, transformar la racionalidad formal, evidentemente, desde esos contenidos racionales, pero también, y esto es importante, atendiendo a la misma racionalidad formal. En este sentido, Weber proponía, y acabo, que el sentido específico de la democracia en la situación de Weimar solo podría ser una socialización, esto es, solo podía ser reconocer la posibilidad de transformaciones de racionalidad formal desde las aspiraciones de los intereses materiales de las masas respecto de una equidad material construida sobre un sistema productivo eficiente. Entonces, desde ese punto de vista, la socialización era para Weber el contexto en que la racionalización material del derecho
debería volcarse en una formalización de ese derecho. Este es un proceso histórico, como es natural, es un proceso histórico interminable y es un proceso que dependerá de que las fuerzas sociales en acto político estén en condiciones de exigir esa comprensión material, finalista y basada en derecho de la democracia. Gracias.